Bueno, estamos en la parroquia Santa Rita de Casia, en el barrio Valle Grande, el sector de Desepaz, comuna 21. De enero cumpliré 7 años de sacerdote. Mi ingreso al seminario fue cumplido a los 18 años de edad. Luis Mario estaba cursando 10.º grado en el Colegio de los Franciscanos en el barrio Villa Colombia y me comentó que quería ser sacerdote. Ser sacerdote no es de la noche a la mañana, por eso es un proceso largo, donde se va madurando la inquietud, donde se va resolviendo muchas preguntas que van naciendo allí. Pero pues hay siempre como una motivación, es el trabajo que uno hace en la parroquia, lo que la familia le enseña a uno, lo que se comparte con los amigos, la educación que se recibe. Y entonces ahí uno va tomando como esa decisión de empezar a responderle al Señor. Generalmente hacen un solo preseminario, pero él como comenzó desde 10.º, alcanzó a hacer 2. Lo hacían en la parroquia Nuestra Señora de los Remedios, ahí en el barrio Santa Mónica Popular. Y para ese proceso, él debía realizar algo que llamaba preseminario. Estaba en 11.º grado cuando una noche me visitó el director de la pastoral vocacional, el padre José Olmedo Mondragón. Llegó con Luis Mario y me dijo, Zoraida, Luis Mario es apto para entrar al seminario. Igual hizo en la Universidad del Valle 2 semestres. Ya terminando el segundo semestre en la del Valle, le dije, bueno, mijo, entonces, ¿cómo vamos para el tercer semestre? Me dijo, no, mamá, lo mío es el sacerdocio. Pues gracias a Dios hay como una buena respuesta. Mi familia viene habitualmente a la misa dominical, están atentos, están pendientes. Mi mamá, mi hermana me apoyan, mi abuela y mis familiares están como muy cercanos frente a lo que realizo. O ha habido apoyo, respeto. Ha habido solidaridad frente al proceso que he desarrollado. Todo emocionalmente, económicamente, en lo que podía yo con mis escasos recursos, lo que más le podía ayudar. La formación es una formación en comunidad, donde uno vive con muchas otras personas, pero la vida del sacerdote diocesano es una vida de mucha soledad. Es una vida donde tú estás aquí en el templo con mucha gente el domingo en las misas, pero después, en la noche, te quedas solo. Entonces es una vida solitaria, una vida de responsabilidad, de autoformación. Es una vida de entregarse a los otros, no solamente pensar en uno o en mis inquietudes, en mis intereses, sino pensar en la comunidad, en que la gente esté bien. Si es la voluntad de Dios llamar a una persona al matrimonio, se casa y tiene familia. Si es la voluntad de Dios que sean sacerdotes o una hija religiosa, igual hay que respetarlo y respetar la decisión del joven como tal. No presionarlos para que sean lo que uno quiere que estudien. Sino aquel que viene en nombre del Señor, hosana. De gloria y majestad, toda la tierra está.
de ti. Con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Pueden ir en paz. Pastorcitos humildes de Fátima,